Bueno, esto es lo que vamos a preparar para el almuerzo que vamos a dar. Ahí está Rosita ya que va a licuar. Ah, sí, vamos a hacer las hilachas. Ahí, aquí está el mitomate, el chile Tomate, pimiento, ajá, chile dulce. tomate y... Ya pusimos un guaque en pasa. Ajá, sí, solo eso. Ajá. Y... Y eso lo cocimos con el agua donde cocimos la carne. Ahí cocimos esas cositas que dijo Rosita. Con eso se cose. Ahí está licuando ya Rosita. Aquí ya licuó un poco, miren. Así es como nos va quedando. Sí, eso es lo que vamos a preparar. Y por ahí está mi mamá con... Y bueno, ahí está Doña Otiliana, que ella nos vino a ayudar aquí a hacer el almuerzo. Ahí está mi mamá también, Hola. que ahí están desmenuzando la carne. Miren, ahí Sí, está la carne. aquí está la carne y la vamos a hacer así, Ajá, así, sí, a sin desmenuzar. nada. Sí, ahorita vamos a hacer eso porque es bastante. Sí. Ahorita les voy a ayudar a desmenuzarla mientras Rosita termina de licuar Y hay que todo. pelar las papas también Ah, porque pero las eso ya papas va de ya, último. ajá, Mejor ya va. vamos a terminar de desmenuzar la Sí, carne. Ahorita les voy a porque va a ayudar. llevar más tiempo, vamos, porque aquí que se Sí. termine de hacer, de desmenuzarla. Ajá. Bueno, entonces ahorita voy a ayudarles yo ahí a ellas para terminar rápido. Sí, y Rosita va a seguir licuando. Y ahí está Jessica. Desmenuzando la carne. Ya nos falta poco, miren. Pero ya se llenó el traste. Ya. Vaya que está rindiendo la carne. Así esto rinde. Y como también era bastante carne. Sí. Y miren, los gorditos, aquí los estamos dejando. Es para cortarlos Con el con cuchillo, que cuchillo. eso sí no Ajá. se puede hacer con la So, mano. sí, no se puede. Y solo estamos haciendo la pura carne aquí. Le vamos a echar los gorditos para que salga más rico. Sale rico con los gorditos, ¿no? Sí, da más sabor. Ajá. Pero sí, ya casi vamos a terminar. Ya falta. Y ahí está Rosita, dorando el ajonjolí para el Ajá. fresco. Fresco, para hacer el fresco de horchata. Como nos gusta bastante ese fresco, por eso Sí, es el siempre. que nos gusta más. Ajá. Sí, por eso es estamos. Vamos a preparar también. Aquí estoy tostando el ajonjolí. Me falta todavía la pepitoria, la canela. También. Ajá, y ya a licuarlo también. Ya, Sí, ya porque el que. arroz sí ya está dorado, Y ¿verdad? el arroz, ajá, el arroz sí ya está dorado porque lo dejamos ahí, aquí, ahí con agua. Con agua para que Para que esté se guarde. suave. Ajá. Y ya solo eso. Y prepararlo, darle el toque, va. Para que quede bien, echarle el azúcar y todo eso. Y ya. Y bueno, miren, todo esto salió de carne. Ya terminamos de desmenuzarla. Ve, ahí está. Y Rosita ya comenzó a licuar para lo del fresco. Y ahorita ya solo le falta que dorar la pepitoria y la canela. Solo eso va. Sí, por eso ya estoy licuando Licuando. el arroz y el Pepitoria, ajonjolí. el ajonjolín Ajá, y y la manía. la manía. Ah, bueno. Eso. Sí, ya está licuando, miren. Ahí está, ve. Ahorita vamos a seguir licuando. La apagué porque si no se iba a escuchar el sonido de la licuadora muy fuerte. Entonces, ahorita vamos a seguir. Ahorita le voy a ir a ayudar a Lady que ya está pelando las papas. Y bueno, ahí están pelando las papitas, miren. Ya lleva bastantes, ahí está pelando Todavía falta más. Lady. Sí, porque como es bastante comida, hay que echarle bastantes papas. Como solo esto no se Solo lleva papas. en el recadito, Ajá, no le tiene que vamos a llevar poner bastante. zanahoria porque algunas personas le ponen zanahoria. Pero no le vamos a poner nosotros zanahoria, sino que solo papa va a llevar. Y el arrocito con el arroz que lo vamos a acompañar. Y el chile que ya está también. Ah, y también hizo Rosita, ahorita les voy a ir a mostrar. Y Rosita también hizo chile en escabeche. Aquí está.
Eso fue lo, ahí está. Miren, ya está hecho. Eso lo hicieron ayer. Ayer en la tardecita. Ajá, ayer lo hicieron, miren, ahí está listo. Sí, porque si no, no nos hubiera dado tiempo, porque pues sí, hay que picar el repollo. Ajá. Este, el chile. Eso lleva mucho tiempo. Ajá, el chile y la zanahoria y todo eso. Y sí, sí lleva bastante tiempo para hacer esto. Sí, pero y más ahorita que estamos haciendo el fresco y la comida, no hubiera dado tiempo. Por eso sí, eso de desmenuzar la carne nos llevó tiempo. Ah, ay, cómo cuesta. Sí, con, sí, yo sí lo hacía con el tenedor o con los dedos, dijo, porque cómo cuesta, cómo duelen las uñas de estar jalando. Pero gracias a Dios ya terminamos eso. Cada quien nos estamos repartiendo ahí los trabajos, dijo. Allá está mi mamá, sí, lo que está haciendo es el fuego, dijo. Sí, porque en el suelo así en el suelo pues, ajá, ahorita les voy a ir a mostrar para que hiervan bien las cosas. Ajá, con más fuego. Ajá, porque aquí en la plancha la lady no, como es grande la olla, ¿vale? Ajá, el perol. El perol y no, es mejor así en el suelo. Ajá, ahorita les voy a ir a mostrar cómo está mi mamá allá haciendo el fueguito. Y bueno, miren, aquí está mi mamá haciendo ya el arroz. Ahí está el arroz. Haciendo el arroz con esa paleta chiquita. Ah, gran paletota. Pero mejor porque no está agachada. Ajá, eso sí va. Ajá. Mi mamá ya puso pero el arroz. Ahorita mejor le dije yo, ya que lo saqué, mejor voy a poner el arroz. Pues ajá, sí, ajá. Vamos avanzando porque si no, pues sí, nos entra la tarde. Cabal, y como va a ser almuerzo, dijo, y ay, tiene que esto estar luego. Sí, pero ahí vamos, como les dije, ahí nos vamos dividiendo el trabajo y ahí vamos saliendo bien. Ajá, entonces, bien, primeramente Dios vamos a... Ajá, porque todavía nos tenemos que arreglar, ajá, arreglar a Lady ahí. Ajá. Ahí la van a ver ustedes con su vestidito. Bueno, entonces voy a ir allá a ayudarles a seguir pelando las papas para poner la comida, para poner el recadito. Quítese, abajo. Y ahí está Jessica. Ah, estoy rallando zanahoria. ¿Qué es? Zanahoria le vamos a echar al arrocito. Miren, vamos a rallar todo eso. Y las papas ya están listas. Solo que vamos a pelar otras más, ¿verdad? Sí, sí, porque ve muy poquito. Ajá. Y eso con eso vamos a acompañar el recadito con el arroz y con zanahoria le vamos a picar. No vamos a rayar, ¿no? Uh-huh. Así le vamos a echar. Ya el arroz ya, como pudieron ver, ya está allá. Ya lo estaba dorando mi mamá. Ahorita solo le vamos a echar el agua y echarle la zanahoria y condimentarlo al gusto. Solo sal, creo que lo vamos a poner. Sí. Ajá. Pero sí, ya vamos avanzando bastante, ¿verdad? Ya. Ya y... poco nos falta, como le dije. Buena hora, ajá. La lady también. Sí. Como la boda va a ser como a las 11, dijeron. Sí, a las 11. A las 11, miren. Pero nos levantamos tempranito a arreglar. Ay, todavía falta que arreglar lo del fresco también. Ajá. Ahí estoy yo todavía con el fresco. Sí, pero mira, primero Dios va a salir bien. Uh-huh. Bien aquí. Y bueno, amigos, miren, ya está el arrocito, miren. Sí, rapidito, va, rapidito salió. Por eso ya mejor dejamos que se estuviera, que saliera ya. Y ahorita sí vamos a poner el recadito para la comida, ¿va? Ajá, sí. Ya que ya es... Solo así se coció, como tienen todo... Ajá, fuego. En todo fuego, por eso es que se coció bien. Rapidito, sí, mejor aquí que allá en la plancha. Ah, que la plancha es pequeño el... ¿Sabes? Ajá, el hoyito. Yo también ya me acostumbré a hacer fuego, así mejor. Para... Con que tenga dos bloques y es su. Sí, mamá sí dijo, mejor vamos a hacer un fuego allá afuera. Ajá. Y así mira, ahí no hay sombra. Sí. Ya me acostumbré a hacer comidas así. Sí, es que sale bueno, más rápido. Ahora, ajá. Nosotros, ah, hombre, ajá. Sí, ahí se hace. Pequeña. Sí, así para hacer comida así bastante, sí, mejor con leña que con gas, porque el gas rapidito se acaba. Ahorita ya no aguantamos el calor, ajá, pero nos vamos a bañar. Cabal, ya solo casi terminamos de todo y nos vamos a ir a bañar. Ay, sí, qué calor. Sí, pero bien, ya vamos rápido, ¿va? Bueno, entonces... Lo van a sacar y lo van a llevar para solo allá. El sartén pesa. Ah, sí, es que el sartén, ajá, pesa. Sí.
Y bueno, ya pusimos el perol con el recadito. Ay, qué humazo. Ahorita va a echar Lady las papas. Y después la carne. Y así es como nos va quedando la comidita. Y ahorita ya solo que se cosan las papas, ¿verdad? Y que hierva un poco con la carne. Ajá, sí. Todo junto y ya listo. Sí, porque la carne ya está, ya va cocida. Ajá. Y bueno, entonces aquí los vamos a dejar con este video. Ay, y seguimos en un próximo. Ajá, ahí vamos a estar compartiendo con ustedes. Esperamos que nos sigan apoyando ahí viendo los videos, ¿verdad? Sí, bueno. Muchísimas gracias. Sí, por sus comentarios. Ajá. Y nos vemos en un próximo. Adiós. Adiós.